Buenas tardes, estamos con una de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de Valencia. ¿Tu nombre? Nerea. ¿Y qué edad tienes? 9 años. ¿A qué falla perteneces? A San Vicente Mártir Pianista Ampar Iturbi. ¿Sector? Creo Coberta. ¿Desde cuándo eres fallera? Pues desde pequeña. ¿Y siempre has pertenecido a la misma comisión? Sí. ¿Has sido fallera mayor de tu comisión este año? En este año no. ¿Y has sido alguna vez? Sí, en el 2016. Vale, y en estas fallas o en las fallas de cuando tú fuiste fallera mayor, ¿qué actos o acto han sido inolvidables para ti? Pues todos. ¿Todos en general? Sí. ¿En qué curso estudias? En cuarto de primaria, voy a pasar a quinto. ¿En qué colegio? En CEIP Doctor Marcia Goyanes. ¿Y qué asignatura es la que más te gusta? Pues todas. ¿Y la que no hay ninguna que te guste menos o más? ¿O que se te dé mejor? Bueno, la que menos, matemáticas. ¿Y qué aficiones o actividades extraescolares tienes? Pues tengo matemáticas, castellano, valenciano, inglés, naturales, sociales, plástica y educación física. ¿Y cuando ya no hay clases, qué actividades haces? ¿Haces alguna? En especial no. ¿Y quién te confecciona los trajes de valenciana? Mari Carmen Jiménez. ¿Y prefieres siglo XVIII o XIX? Siglo XVIII. ¿Y si tuvieras que escoger un color para un traje muy especial, cuál escogerías? Verdad. Que si tuvieras que escoger un color para un traje muy especial, ¿cuál escogerías? No sé. ¿El de este año, por ejemplo, o de cuando tú fuiste fallera mayor? ¿Cuál fue? ¿No tuviste traje cuando fuiste fallera mayor? Sí. Pues el color. Azul. Muy bonito. ¿Y de peinado de valenciana quién te peina? José Parralejo. ¿Y prefieres un moño o tres? Tres. ¿Qué sentiste cuando te nombran en la preselección? Alegría. ¿Y después cómo lo celebraste? Pues comiendo pastelitos. ¿Y tu falla, supongo, no? Sí. ¿Tienes algún familiar que haya sido corte de la Fallera Mayor Infantil de Valencia o Fallera Mayor de Valencia? No. ¿Y ahora que estás preseleccionada, qué esperas para estos próximos días? No lo sé. ¿Y tienes algo que agradecerle a alguien? Pues quiero decirle a mi madre, le agradezco que me haya apoyado siempre, y a mi abuela, a todos mis familiares. Y bueno, pues te deseamos muchísima suerte, que disfrutes de estos momentos como candidata y nos vemos el día de la cena de la poncha.